doctora Gilda Moncayo, quien el día de hoy junto con el doctor Cedeño vamos a hablar acerca de las enfermedades de la tiroides. La tiroides es una glándula que obviamente pues va a, la tenemos hombres y mujeres, y vamos a poder tener algunos tipos de enfermedades, entre esos, por ejemplo, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, que son enfermedades pues, que obviamente van a afectar mucho la salud de las personas. No importa la edad, no importa el sexo, lo importante es que sabemos y podemos en este programa ayudarlos, puesto que estas enfermedades tienen relativamente cura con un seguimiento, pues obviamente oportuno. Así que este es un programa que usted no se puede perder. Vamos a hablar acerca del hipotiroidismo, hipertiroidismo y, ¿por qué no?, del cáncer de la tiroides. Así es que esténse atentos porque después de que presentemos una nota que tenemos preparada para ustedes, vamos a empezar con el programa y con el doctor Cedeño. Así es que no se pierda la nota, que ya la viene después de este corte. La tiroides produce la hormona tiroidea, que controla muchas de las actividades de tu cuerpo, incluso la velocidad en la que quemas calorías y cuán rápido late tu corazón. Las afecciones de la tiroides hacen que produzca demasiado o muy poca cantidad de la hormona. Dependiendo de la cantidad de hormonas que produzca la tiroides, ya sea mucha o poca, te puedes sentir activa o cansada, o puedes subir o bajar de peso. Las mujeres son más propensas a desarrollar enfermedades de la tiroides en comparación con los hombres, especialmente después de un embarazo o luego de la menopausia. Una de cada 8 mujeres desarrolla problemas en la tiroides a lo largo de su vida. En las mujeres, la enfermedad de la tiroides puede provocar problemas con el periodo menstrual. La tiroides ayuda a controlar el ciclo menstrual. Dependiendo de la cantidad de hormonas tiroidea, tus periodos pueden ser muy escasos, prolongados o irregulares. La enfermedad de la tiroides también puede hacer que tu periodo menstrual sea ausente por varios meses o incluso más, una afección llamada amenorrea. Si el sistema inmunitario provoca la enfermedad de la tiroides, se pueden ver comprometidas otras glándulas, por ejemplo, los ovarios. Esto puede provocar menopausia prematura, antes de los 40 años. Además de problemas para poder quedar embarazada, cuando la enfermedad de la tiroides afecta al ciclo menstrual, también afecta a la ovulación. Esto puede hacer que te resulte más difícil quedar embarazada. Y para finalizar, problemas durante el embarazo. Los problemas de tiroides durante el embarazo pueden provocar problemas de salud tanto en la madre como en el bebé. A veces los síntomas de los problemas de tiroides se confunden con los síntomas de la menopausia. Lo más probable es que la enfermedad de la tiroides, especialmente el hipotiroidismo, se presente después de la menopausia. El hipotiroidismo es cuando la glándula de la tiroides no produce las hormonas tiroideas suficientes. Esto ralentiza diversas funciones corporales, tales como el metabolismo. Perfecto, muchísimas gracias producción por esa excelente y magnífica nota. Bueno, voy a presentar, queridos amigos, el día de hoy al doctor, a nuestro invitado, al doctor Roberto Carlos Cedeño Germán. Él es doctor en medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Es especialista en endocrinología, título obtenido en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es líder del servicio de endocrinología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Girbel Pontón, el Hospital Guayaquil, y es coordinador de posgrado de la especialidad de endocrinología en el Hospital Abel Girbel Pontón de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, y también docente de posgrado de las especialidades de medicina interna y endocrinología de la Universidad de Guayaquil. Doctor Cedeño, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa y haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, vamos a hablar acerca de su especialidad. Usted como endocrinólogo, ¿quién mejor que usted que nos puede explicar y dar a conocer un poco más acerca de estas enfermedades que afectan a la glándula tiroides? Buenos días y gracias por la invitación. Es muy importante conocer este tipo de patología, ya que últimamente se están incrementando la incidencia. Es verdad. Y ha aumentado mucho en la consulta diaria. ¿Qué le atribuye usted ese aumento de la frecuencia, de la, más que nada, tantas enfermedades que hemos visto en el video hace un momento, el hipohipertiroidismo, el cáncer de la tiroides? ¿A qué usted puede atribuir este aumento de enfermedades que antes casi no se veían? Antes casi no se veía.
Puede ser por varios factores. Uno, inclusive la Asociación Americana de Tiroides habla de que los métodos de diagnóstico hemos mejorado, las coberturas de salud han incrementándose, ya tenemos mayor acceso a salud y entonces ya todo ante menos síntomas, al menor síntoma, acuden a la consulta. Obviamente, tenemos que saber que el hipotiroidismo es más frecuente en mujeres. Es correcto. Mucho más frecuente en mujeres. Lo avalan los estudios americanos, europeos. En Ecuador también se está incrementando, que llegamos hasta un 8% en algunas regiones. Mujeres de tercera, cuarta década de la vida y casi todos van a una consulta. Siempre te preguntan por lo mismo, el cansancio, el insomnio, la caída de pelo, uñas quebradizas, la piel reseca. Esos son síntomas de hipotiroidismo. Son síntomas de hipotiroidismo. Cabe tener en cuenta de que los síntomas no son claros, no son específicos, pero son los más frecuentes que se presenten. Y que hay que establecer una relación si están relacionados con esta disminución de las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas generalmente se están produciendo diariamente, ¿verdad, doctor? Y son las responsables de este metabolismo, o sea, de que el individuo se sienta bien, activo, pueda ejercer todas sus actividades diarias sin sentir cansancio. Porque esa es la diferencia entre el hipo y el hipertiroideo, ¿verdad? El hipotiroideo es el que siempre está cansado, que casi no come y se engorda, ¿verdad? Como que le ha perdido las ganas de vivir. En cambio, el hipertiroide es todo lo contrario. Es el tipo acelerado, que come como loco y es flaco. Corríjame si me estoy equivocando. Sí. Las hormonas tiroideas se encargan del metabolismo. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan hormona tiroidea para funcionar. Correcto. Las células es como una maquinaria que necesita metabolizar, crear nutrientes, ingresarlos, utilizarlos. Entonces, al no haber este combustible de las células no cumplen todas las funciones adecuadas. Entonces, entramos en una disminución del metabolismo. Sabemos que el metabolismo se encarga de metabolizar colesterol. Así es. Aumenta el nivel de colesterol porque el hígado no lo degrada fácilmente y el colesterol aumenta. También intervienen algunos factores como la maduración de eritrocitos y puede haber anemia. Entonces, de ahí viene el cansancio. El cansancio. Entonces viene también algunas funciones epidérmicas. Entonces, la resequedad de la piel, la falta de pigmento, puede ser una piel más seca. Claro. Es una piel seca, amarilla, pálida, que generalmente. Y por eso también se cae el pelo. Se le cae el pelo. Se quiebran las uñas. Exacto. Y también hay acumulación de algunas sustancias que no se metabolizan. Es por eso que a algunos se le llama el misedema o un edema que no deja fobia, que no es líquido, pero que es como mucinoso, como una proteína que se van almacenando. Ya. Entonces eso da la sensación de hinchazón. Ahora, es cierto que el metabolismo disminuido hace que usted ciertos nutrientes no entren y se metabolicen correctamente y podamos tener un sobrepeso y una obesidad. Pero no es tan claro. No es tan claro decir que el hipotiroidismo va a causar una obesidad mórbida. Ok. Porque la obesidad mórbida, sabemos que desequilibrio energético nutricional es lo que causa la obesidad. Entonces, el hipotiroidismo obviamente aumenta de peso 8%, 10% de nuestro peso. Ok. Pero si usted me pregunta, ¿un obeso mórbido es hipotiroideo? Yo le diría, no necesariamente. No necesariamente. Claro. Así es, correcto. Entonces, hay que tener en claro porque muchos le estamos culpando y las consultas diarias son, soy gordo porque soy hipotiroideo, 8% puede ser que sí. El resto se debe a nuestros malos hábitos alimenticios. Malos hábitos alimenticios. Doctor, y esto del hipo e hipertiroidismo, que me imagino de ser lo que usted ve todos los días en su consulta en el hospital, ¿cómo tiene tratamiento o simplemente es médica por dietas? No. El hipotiroidismo, obviamente, al no haber las hormonas tiroideas, hay que reemplazarla. Entonces le estamos dando lo mismo que produce su cuerpo. Siempre les explico a los pacientes de que nosotros estamos dando un reemplazo. Porque a veces dicen, no, doctor, ya tomé 2 meses la medicación y no me he curado. Y no veo mejoría. El tratamiento es largo, crónico. Muchos dicen que puede ser toda la vida.
es crónico. Si tienen la tiroiditis Hashimoto, claro, que es la enfermedad autoinmune más frecuente en las zonas con suficiencia de yodo. Es decir, en nuestro medio, en la costa, donde nos alimentamos y tenemos una buena ingesta de yodo, la causa más común va a ser la autoinmunidad. Quienes heredamos la autoinmunidad, son más frecuentes en mujeres, ellos van a desarrollar más el hipotiroidismo, obviamente. Entonces, este hipotiroidismo, ya que estos anticuerpos se presentan a la tercera o cuarta década de la vida, se desencadena por cualquier estrés, por cualquier circunstancia que estimula esta autoinmunidad, vienen y lesionan indirectamente la tiroides, le hacen una atrofia, la infiltran del linfocito, por eso se llama linfocitaria, y deja de producir hormonas. Entonces, esta hormona va a dejar de producir toda la vida. Entonces nosotros... Claro, al menos si ya se volvió fibrótica. Exacto, si se vuelve atrófica, que es la parte más, la parte final del estadio, o la parte bociosa cuando ya crece. El tratamiento es largo plazo. Yo diría que para toda la vida, doctor. Para toda la vida. Ahora, puede haber alteraciones leves, que disfuncione la glándula por un momento y luego comience a andar y uno va haciendo el control de la hormona. O sea, es un control que tiene que ser periódico. Exacto. Para inclusive ir midiendo la cantidad de hormona y de acuerdo a eso ir balanceando el medicamento, ¿verdad? Exactamente. Tenemos una llamada al aire, doctor. Vamos a contestarla. Hola, muy buenos días. Bueno, doctora, muy buenos días. ¿Cómo me le va? ¿De dónde nos llama? Guayaquil, doctora. Ah, mucho gusto. Dígame, ¿cuál es la inquietud que usted tiene? Bonito programa y lo felicito, ¿eh? Muchísimas gracias por su sintonía. Adelante con su pregunta. Está en el tema que yo tengo aquí. Voy a darle lectura brevemente a esto. Dice, ecografía ecoglandular tiroides, justificación, observaciones, descartar patología, bueno, en fin. Forma y contornos conservados, estructura del parenquimo con discreta alteración de su contextura, vasculación intraparenquimosa levemente aumentada, lóbulo izquierdo. Mide 3.30 por 12 por 1.3. Forma y contorno conservado. Estructura del parenquimo con discreta alteración de su contextura. Se observa imagen de nódulo hipocogénico. De contorno poco definido con calcificaciones difusas en su interior. Hipervascularizado de doble color. Vascularización intraparenquimotosa levemente aumentada, dice allí. Nódulo tiroide izquierdo, tiras 3 y por hipotiroidismo tiras 2. Eso es el examen. La ecografía que usted se realizó. Sí, ecografía. Sí, por favor, quisiera saber qué mismo es esta cosa. Esto me han detectado el 30 de mayo, reciente. Ya, perfecto. Mi querido amigo, hemos entendido perfectamente lo que usted tiene en sus manos. Así es que estése atento, porque vamos a tener que irnos a un corte y después del corte le vamos a responder en extensión. El doctor Cedeño se encargará de darle la explicación que usted amerita sobre el caso de su ecografía y la enfermedad, pues obviamente que está padeciendo. Así que ya volvemos. No se pierda este programa y ya volvemos con más de Viva Mejor. ¿Cuánto digo el tamaño? Estamos de vuelta, queridos amigos televidentes, así es que al amigo que nos acaba de llamar de Guayaquil y nos ha leído su reporte ecográfico que tiene de su glándula tiroides, vamos a darle respuesta inmediata. Mi querido doctor Cedeño, estábamos comentando aquí en el corte acerca del caso de nuestro amigo guayaquileño. ¿Qué recomendaciones usted le daría? Nosotros siempre, ante todo nódulo tiroideo y a todo paciente, siempre le recomendamos que al hacer una evaluación del nódulo damos ciertas características. Claro. Identificamos el nódulo, vemos las características ecográficas y lo más importante, el tamaño. Claro.
determinamos cuánto mide. Si mide más de un centímetro o 10 milímetros, nosotros procedemos a indicarle una punción. Yeah. Una punción con aspiración con aguja fina, con guía ecográfica, en la cual le van a extraer material para la identificación citológica del nódulo. O sea, para saber si ese nódulo es benigno o es maligno. Okay. Entonces, ahorita nuestro amigo lo que tiene que hacer es, con ese resultado, acudir de nuevo donde el endocrinólogo para programarse para una punción de la tiroides, de ese nódulo que exactamente. Tiene. Okay. Previamente, igual, el endocrinólogo le tiene que realizar un perfil tiroideo. Por supuesto. Con una TSH, una T4 libre, con anticuerpos, y realizará la punción con guía ecográfica y luego va a decidir la conducta a seguir, que dependiendo de lo que salga en la citología. Ajá. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Cedeño. Mi querido amigo que nos está escuchando, que nos acabó de llamar hace un momento, pues bueno, le hemos dado el consejo que usted requiere para el caso particular suyo. Doctor Cedeño, tengo algunos mitos que quiero resolver con usted respecto a este programa que estamos viendo el día de hoy de las enfermedades de las tiroides. Y el primer mito que tengo me dice lo siguiente: si tengo sobrepeso, ¿es porque tengo hipotiroidismo? Es una pregunta controversial, diría. Controversial. Yo. Sí. Ya se ha demostrado y ya hay mucha evidencia. Sí. De que el hipotiroidismo puede aumentar de peso, ya lo habíamos mencionado anteriormente, correcto. Pero no llega a causar una obesidad mórbida. Así es. Entonces, o sea, no es el responsable total de la obesidad. Exacto. El ETS en nuestro metabolismo disminuye nuestras funciones celulares. Uh-huh. Obviamente no vamos a gastar tanta energía como lo hacíamos antes. Así. Por ahí aumentaríamos de peso, pero no es la responsabilidad de una obesidad mórbida. Entonces, si nosotros actuamos lento, pensamos lento y no hacemos actividad, eso también nos llevaría a aumentar de peso. La nutrición es importantísima. Si usted consume una gran cantidad de alimentos y gasta poco, hay un débito. Claro. Y esto lo almacena el cuerpo en forma de grasa. De grasa, sí. Entonces tenemos que ser equilibrados. Lo que comemos y lo que gastamos para nosotros poder perder peso. Obviamente, con las hormonas tiroideas disminuidas, vamos a tener acumulación de líquido, acumulación de mucopolisacáridos, que es un tipo de proteína que se acumula, y eso nos va a llevar al aumento de peso. Pero tiene que ser un hipotiroidismo severo, muy severo, no controlado, que actualmente muy pocos pacientes se presentan así. Todo el mundo acude al menor síntoma y se hace un examen. Así es. Entonces, actualmente, decir que un hipotiroidismo severo llegue a su estancia más grave es casi una muy negligencia médica. Porque ante los síntomas, el paciente consulta al médico y le tenemos que realizar un perfil tiroideo. Es correcto, mi querido doctor. Bueno, con esta explicación suya, pues queda muy bien entendido esta parte. Tengo otro mito, doctor. ¿Ya? Un segundo mito que me dicen: las disfunciones en la tiroides, ¿se dan solo en mujeres? Son más frecuentes en mujeres, ¿verdad? Obviamente, claro. Las tiroiditis de Hashimoto, las autoinmunes, tienen 4 a 6 veces mayor que el hombre, a uno. Pero no significa que solo las mujeres tienen la patología. Los hombres también la tienen. Por supuesto. Y eso en la consulta lo tenemos a diario. Obviamente, si yo en la consulta me van 10 hipotiroides, yo sé que 7 son mujeres. Ah, mire, así están, o sea, es bastante la relación. Bastante. Y hablan de muchos factores, 3-1, 4-1, 5-1, inclusive un poco más, depende de la zona. Pero hablamos siempre de la parte estrogénica. Siempre se habla de que el estrógeno está comprometido y tiene mucha influencia en el desarrollo de la autoinmunidad. Entonces, bueno, pero hay otros factores que van agregando, que se van agregando, como el yodo, la alimentación, alimentos bociógenos, bueno, una serie de circunstancias que llevan a tener patología tiroidea. Se habla también de disruptores endocrinos. Anda, me diga. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que se encuentran en todos lados. Ya, ¿como cuáles, por ejemplo? Derivados del plástico. Ok. Entonces, cuando reutilizamos plástico, calentamos plástico. Calentamos en el microondas, exacto, la comida en plástico. Exacto. Wow. Y eso lo hace todo el mundo, pues. Lo hace todo el mundo. Obviamente, ¿ya? ¿Quién lo hace más? La mujer. Ajá. Entonces, bueno, esas son sustancias que van a ser disruptores.
van a interrumpir ciertos procesos hormonales, uh-huh. y entre ellos la tiroides. Entonces, eso también está en estudio, está en boga actualmente y se va a hablar mucho en estos próximos años de disruptores endocrinos que están muy frecuentes. Son compuestos clorados, bifenoles, una serie de sustancias uh-huh. químicas. Uh-huh. Y no hablar de las sustancias ionizantes. No, claro. El celular. El celular, hablando de placas, hablando. Ajá. Son una serie de factores que pueden influir en el desarrollo más de nódulos tiroideos. Ah, mire usted, sí, porque ahora estamos viendo cada vez más, nosotros somos patólogos, estamos viendo cada vez más punciones de tiroides. Sí, muy común. Llegan muchísimo. Y el otro día yo hablaba con un oncólogo, un cirujano oncólogo, y me decía, a mí lo que yo más tengo en cirugías y me da de comer son las cirugías de la tiroides. Y yo, ¿qué? Sí. O sea, tanto así. Y es que, claro, en los actuales momentos, todo el mundo usa lo que usted acaba de decir, las radiaciones ionizantes. ¿Quién no usa celular? Hasta los niños están ya con el celular. Usamos el celular para todo. Nos alimentamos y calentamos los alimentos en el microondas, tal como en plástico. O sea, porque Exacto. vamos apurados, entonces queremos hacer todo rápido. Entonces, esas pequeñas cosas que de pronto se nos están pasando por alto o que no tenemos la conciencia de que pueden estar produciendo este tipo de enfermedades y alteraciones, ¿verdad, doctor? Sí, es muy frecuente. Ahora también se habla de otra cosa que es la insulinoresistencia. Ajá, ok. Entonces, en el último congreso de la Sociedad Latinoamericana uh-huh. que hubo en Argentina, se hablaba de los criterios de insulinoresistencia en formación de nódulos. Ya. Yeah. El sobrepeso hace que tengamos más grasa, la grasa uh-huh. hace que el músculo y el hígado no sean tan sensibles a la insulina. Este aumento de insulina también tiene receptores a nivel de la glándula tiroidea. Y esto hace que la glándula forme más frecuente nódulos. Nódulos. Entonces, existiría una teoría en la cual metformina podría contribuir a la disminución de los nódulos y la insulinoresistencia disminuye. Ah, mire usted. Pero eso es algo que ya han venido varios estudios y se tiene que todavía establecer con mejores y esclarecerse con una mejor evidencia, pero también nos da una luz. Si tenemos sobrepeso, es otro factor de riesgo. Así es. Entonces hay que estar siempre, pues obviamente, visitando en este caso al endocrinólogo, al menos si notamos cualquiera de estos síntomas que hemos mencionado, ¿no? Que se nos cae el pelo, que se nos quiebran las uñas, que vemos la piel reseca, que nos sentimos cansados. Entonces hay que visitar con mayor razón al endocrinólogo. Tengo un tercer mito, mi querido doctor, que dice: ¿los nódulos de la tiroides producen dolor en el cuello cuando aparecen? Otro mm-hmm. síntoma y otra pregunta muy diaria, así es, muy frecuente, así es, muy frecuente. Así es. Los nódulos tiroideos, al menos que crezcan, sean mayores a 1 centímetro, 2 o 3 centímetros, y que sobrepase la cápsula. Recuerde que la tiroides es una glándula pequeña y que parece una forma de mariposa. Si el nódulo sobrepasa y rompe la cápsula y está en contacto con con los nervios laríngeos recurrentes o con otras estructuras, puede llegar a producir dolor. Y disfonía también, ¿no? Disfonía, alteración, o sea, de la voz. Alteración de la voz. Ajá. Pero tiene que ser una glándula vociosa, claro, grande, claro, grande, que comprima estructura y un nódulo importante. Generalmente mayores a 4 centímetros son los que dan más sintomatología. Uh-huh. Entonces eso podría llevar a comprometer las estructuras vecinas y producir todas las molestias. Obviamente hay enfermedades como la tiroiditis subaguda, que son enfermedades que al palpar la glándula es un poco más dolorosa por una infección aguda, bacteriana o viral, okay, que también se puede inflamar la glándula, es donde mayor frecuencia hay dolor. Generalmente los nódulos tiroideos no duelen, no molestan, pero cuando crecen de tamaño y sobrepasan la glándula, son mucho más grandes que la glándula, obviamente, se nota en el cuello, claro, usted nota un bozo importante, obviamente va a tener síntomas compresivos. Claro. No podrá tragar bien. No traga bien, dificultad para tragar, disfonía, alteración de la voz. Ajá. Entonces esos síntomas ya me hablan de que el nódulo está siendo un poco más invasivo y hay que preocuparse. Obviamente usted no va a dejar que un nódulo crezca de tamaño. Así es. Tiene que investigarse, tomar una muestra y enviar al patólogo para el posterior estudio. Por supuesto, claro que sí. Y evitarnos después malos
tener alguna cosa ahí por ahí no prevista, ¿no? Exactamente. O sea, el momento en que sentimos que tenemos una bolita aquí en el cuello, porque la tiroides está aquí en el cuello, ¿verdad, sí, doctor? Entonces, si ya sentimos algo aquí en el cuello, inmediatamente acudir pues donde el endocrinólogo, donde el médico, donde el internista. Tengo un cuarto mito, doctor, que me dice, ¿todo bulto o nódulo en la tiroides es canceroso? No. No necesariamente, no necesariamente, ¿verdad? Claro. A ver, si nosotros tomamos las estadísticas mundiales, el 5% de la población tiene nódulos. Ah, no me diga. ¿Sí? Si yo vengo con un ecógrafo aquí a esta sala, ajá, voy a identificar por ahí un nódulo quístico en alguna persona. En algunos, que los que estamos aquí. Ah, mire usted. Sí, el 5% de la población, más frecuente en mujer, el 1% en el hombre. Y de toda esa población que tiene nódulo, menos el 10% es cáncer. Ok, es simplemente un bocio. Es un bocio. Ahora, si yo le hago ecografía a personas de mayor edad, porque eso cambia, no es lo mismo 20 años que a los 50, a los 60, a los 70. Correcto. Entre mayor avance la edad, voy a encontrar mayor frecuencia de nódulos. Entonces, yo a los 70 años, la frecuencia de aparición de nódulos llega hasta un 65%. Ah, no me digas. En estadísticas norteamericanas. Entonces, vamos a encontrar que personas de 40, 50, 80 años, nódulos más frecuentemente. O sea, a medida que avanza la edad, la tiroides se tiende a afectar más. Afectar más. Es una glándula muy noble que responde a muchas injurias, uh-huh, a muchas lesiones de una forma peculiar, que es englobar los restos tiroides destruidos, se engloban y forman un nódulo benigno. Okay. El nódulo benigno es como un resto tiroides de células que se han destruido, se englobaron. Y cuando hay más coloides, porque la glándula forma coloides, claro, es más, la característica es mucho más benigna. Claro, claro. Entonces, bueno, eso ya se determinaría pues y se confirmaría con la punción y con el punción, estudio histopatológico. Exactamente. Bien, vamos a irnos a un corte, doctor. Bien. Y después de esto regresamos con más de las enfermedades tiroides aquí en Viva Mejor. Ya volvemos. Hemos regresado con ustedes, mis queridos amigos, y estamos tratando el problema de las glándulas tiroides con el doctor Cedeño. Doctor, les quiero hacer unas preguntas, que tengo algunas inquietudes. Estábamos conversando usted y usted me decía que hay alimentos que pueden predisponer a enfermedades de las tiroides. ¿Nos puede hablar un poquito más acerca de ello, por favor? Sí, hay alimentos que pueden ser sustancia y tener bociógeno, es decir, okay, que aumenten, que la glándula aumente de tamaño, porque producen metabolitos que alteran la función tiroidea. Uh-huh. Uno de esos puede ser el brócoli. Ah, mire usted. Es un alimento que tiene mucho tiocinato y que puede interferir en algunas funciones celulares. Las algas, sabemos también, que contienen una gran cantidad de yodo. Claro. Y en un paciente hipertiroideo que tiene exceso de hormona tiroidea, no le voy a recomendar una dieta que coma yodo, porque claro, incrementaría la producción más de hormonas. Uh-huh. Entonces, el paciente aumentaría los síntomas, más taquicardia, más palpitaciones, temblor. No pueden dormir. Esos son los síntomas del hipertiroideo, ¿verdad? Exacto. Siempre andan acelerados, andan con taquicardia, están como nerviosos, exacto, no duermen. Pérdida de peso. Y pierden peso, y comen como descocidos. Exacto, pérdida, ¿verdad?, de peso. Muy, muy severa muy la pérdida severa, de peso. Tienen exoftalmo cuando tienen enfermedad se de Graves. Salen los ojos, pues, ¿no? Tienen un poco salido los ojitos,
tienen mucha sudoración, las manos son frías, ajá, húmedas. Usted le toca las manos, son húmedas, usted le hace el temblor, tienen un temblor fino, fino, muy fino. Entonces, y están ansiosos, se levantan, se sientan, se acuestan, y usted lo ve en la consulta que no saben qué hacer y te dicen, quiero que me resuelva esto, ya, ahora, no puedo más. Entonces, yo le palpo la glándula está aumentada de tamaño, ajá, le hago un examen de tiroides y las hormonas están aumentadas. Entonces, estamos ante un paciente hipertiroides. También hay tratamiento para, exacto, ellos, ¿verdad? Se usa la conducta definitiva, que viene a ser la tiroidectomía total o el yodo radioactivo. Pero cada uno tiene sus indicaciones. Claro. Generalmente lo que yo hago es bloquear la glándula, prepararlo para el procedimiento definitivo. Entonces usamos un medicamento, que es el metimazol, tiamazol. Se da el medicamento, se va aumentando las dosis, disminuye los síntomas. Se puede dar un beta bloqueante para, okay, mejorar la frecuencia cardíaca y estabilizamos. Si tiene una oftalmopatía, podemos llegar a usar un corticoide como la prednisona, ajá, y estabilizamos al paciente. Si es paciente candidato para una cirugía, ya lo tenemos preparado para la tiroidectomía total. Si es candidato para un yodo, hacemos gammagrafía, lo mandamos a hacer yodo radioactivo y con eso ablacionamos la glándula. Y terminamos con los síntomas, pero hay que también hacer hincapié de que todo esto lleva a la mayoría de los pacientes tengan hipotiroidismo. Claro. Recuerda que lo revertimos. Ajá. Es mucho más fácil manejar el hipo que el hiper. ¿El hiper qué nos puede causar como complicación? Fibrilación auricular, claro, y falla cardíaca. De eso quiero hablar después con usted y darle un poquito más de importancia. Ahorita vamos a contestar una llamada que tenemos al aire. Hola, buenos días, por favor, adelante con la llamada. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estoy mirando de aquí de la ciudad de Santo Domingo al doctor. Ajá, diga, encantado. Entonces, por hacerle una consulta. Claro que sí. Verá, mi esposa tiene 52 años y le detectaron tiroidismo. Ya. Yo le estoy haciendo tratar en el hospital Gustavo Domínguez, en Santo Domingo. Okay. Entonces, cada 3 meses tengo que estarle haciendo un examen y ella está tomando levotiroxina, uh-huh, de 50 miligramos. Uh-huh. Entonces, yo quiero saber el tratamiento, hasta cuándo debe seguir, porque ella tiene las mismas tensiones que dijo el doctor, come bastante, ha subido de peso, no duerme. Se le sube los humos, se pone molesta, y a veces triste, alegre, de todo. Entonces, yo quiero saber si eso es normal o hay que recurrir a una operación o cuál es la solución que hay que buscarle a este tiroidismo. Ya, perfecto. Muy bien, mi querido amigo. Le agradezco mucho por su llamada, más que nada por estar en sintonía desde esa linda ciudad de Santo Domingo. Y ya le vamos a dar su respuesta. Doctor Cedeño, coméntenos, él está muy preocupado obviamente porque su esposa está enferma, pero también por esos estados de ánimo que cambian y es lógico, a él lo van a afectar como pareja. Pues, obviamente, ¿no? obviamente es una patología crónica, el hipotiroidismo lo único que hacemos es reemplazo, uh-huh, no vamos a curar la enfermedad, pero sí lo que es el tratamiento es el reemplazo, tenemos que estabilizar la función tiroidea. Y el tratamiento es de por vida, ¿verdad? Es de por vida. Entonces, con los controles sucesivos, tenemos que llegar a un nivel que se llama eutiroidismo. Claro. Que la TSH se mantenga en los valores normales. Normales. Cuando se mantengan los valores normales, la sintomatología va a ir disminuyendo y desapareciendo. Entonces, tenemos que tener un poco de paciencia en cuanto a esto. Hay que tener en cuenta que si tenemos exceso de hormona, porque si le estamos dando mucha dosis, de acuerdo a los requerimientos del paciente, podemos tener lo contrario, palpitaciones, taquicardia, y demostrar mediante el examen de laboratorio que su función tiroidea está muy alta, bajamos la dosis y hacemos la estabilización. Por eso los controles son importantísimos con su médico endocrinólogo. Y cada 3 meses. Y cada 3 meses está bien. Cuando modifiquemos dosis,
Obviamente los controles los podemos hacer en 6 semanas. Ok. Porque tenemos que vigilar que la dosis sea la efectiva, eso, la adecuada para cada paciente. Cada paciente es un mundo distinto y cada momento es un mundo distinto. Si usted utiliza 50 microgramos, puede llegar a utilizar 75, 88 o 100 en algún momento de su vida. Porque aumentó de peso, porque tiene otras actividades, porque no duerme, por una diversidad por de cosas. Muchas causas, claro. Causa. Entonces nosotros hacemos el control estricto, vigilamos de que la glándula esté adecuada, con la dosis adecuada, y vamos aumentando, disminuyendo hasta que lo estabilicemos. Obviamente, muchos tienen problemas de ansiedad, y no solo en el hiper, en el hipo también. También, así hay muchos problemas de ansiedad. Y uno le trata de explicar los síntomas que conlleva lo uno a lo otro. Explicarle bien qué es el hipotiroidismo, qué síntomas tiene y qué se necesita para eso. La levotiroxina es lo ideal para eso, que hay que ajustar dosis, vamos regulando y vamos controlando. Si nos pasamos de dosis, bajamos y podemos producir síntomas de hiper. Si producimos síntomas de hiper, estabilizamos y bajamos. Pero siempre explicándole el paso a seguir. Y, o sea, controles periódicos de laboratorio, de consultas. Para variar la dosis. Exacto. O sea, que la dosis no esté ni más ni esté menos. Exacto. Porque si no, la glándula se descompensa, ¿verdad, doctor? Exactamente. Vamos a atender otra llamada que tenemos al aire. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos llama, mi querida amiga? Muy buenos días, doctora. ¿Cómo le? Muchas gracias, le estoy llamando desde La Tacunga. Ay, qué lindo, qué bueno. Muchos saludos a esa bella ciudad de La Tacunga. Díganos, ¿cuál es tu inquietud del día de hoy? Muchas gracias, doctora. Es recíproco lo mismo. Yo quería indicarle al doctor que yo sufro de hipotiroidismo. Ya van casi 6 años y estoy tomando la levotiroxina de 50. Mi pregunta es que el 6 de este junio me hicieron una punción porque me dijeron que tengo 2 nódulos, pero mi cuello se hinchó feísimo y me duró 3 semanas el dolor, no podía ni comer ni tomar agua. Después de esos días, el 10 de junio, me dio un vértigo que le mantengo hasta el día de hoy. Entonces, la doctora que me estaba tratando en el seguro era cubana, sino que me pareció raro que me dijo que había estado un poco subido, no sé, el TN, no sé qué, y me dijo que tomé de lunes a viernes la levotiroxina de 75 y sábado y domingo de 50. Pero el momento que yo tomo la de 75, yo me siento mejor de caída y con sueño. Pero yo no le hice caso, entonces estoy volviendo a tomar la de 50. ¿Cuál será el tratamiento o cómo puedo hacer para tener una buena dirección de esta enfermedad? Ya. Ok, ¿alguna pregunta adicional que quiera hacerle, doctor? No, ninguna, está bien. Ok, ya le vamos a contestar, mi querida amiga. Muchísimas gracias por habernos llamado de esa ciudad de La Tacunga y por estar atentos a nuestro programa. Bien, mire, la paciente obviamente tiene que, yo me imagino, ¿no?, tener un seguimiento mayor, hacerle más exámenes de laboratorio de pronto, puncionar el nódulo, ¿no? Siempre antes de hacer una punción del nódulo, la función tiroidea tiene que estar estable. Estable, ¿verdad? Recuerde que la TSH elevada puede hacer que la glándula crezca de tamaño y tengamos una complicación. La complicación. Se ha hinchado el cuello, dijo. Puede ser que la complicación sea porque la glándula esté un poco más grande, haya estado edematizada. Recuerde que la punción es un procedimiento que tiene que ser siempre con guía ecográfica, que pasan estructuras como el nervio laríngeo recurrente, pasa la arteria carótida y pasan vasos pequeños que pueden también ser perforados y tomados ahí. Claro. Entonces, son complicaciones que ocurren un 10 al 30% de la punción. Claro. Pero siempre para obviar esto, la función tiroidea normal y estabilizar, yo no mandaría a punzar un nódulo, hacer una punción de un nódulo, si no tengo una función tiroidea estable. Así es. Que tenga una TSH en el 2, 3. Obviamente, yo tengo que jugar a veces con las dosis, pero tengo que hacerle un control más estricto. Yo le diría, ¿sabe qué? La veo en un mes. La veo en 6 semanas para ir jugando que si los 50
Si los 50 es poco, suficientes. Si los 75 es demasiado, yo tengo que utilizar una dosis intermedia entre 50 y 75. Okay. Entonces yo ya voy jugando y voy adaptándome a lo que dice el paciente. Claro. Ok, y en este doctor, quisiera en todo caso darle un poquito más de importancia al seguimiento de esta señora, que es un casito un poquito más de cuidado. Vamos a tratarlo después del corte, mi querido doctor. Así es que no se despegue de nuestro televisor, porque ya volvemos con más de Viva Mejor y las enfermedades de la tiroides. Espérennos. Estamos de regreso, mis queridos amigos, aquí con Viva Mejor, y quiero ahorita presentarles un reportaje que hemos hecho especialmente para ustedes acerca de un club que se dedica a aconsejar a los pacientes cómo tener una vida sana. Así que vamos, por favor, con el video. Nos encontramos en las instalaciones del Hospital Efrén Jurado López del IES de Guayaquil, para conocer y presenciar la clausura de la primera temporada del Club Vida Sana. Acompáñanos a conocer un poco más de este tema. El Hospital del Día Efrén Jurado López, en conjunto con la educadora para la salud y coach nutricional Mónica Vallejo, emprendieron este club a inicios del presente año. Este club va enfocado a todos los afiliados, y realmente esto ha sido una lucha, porque no es fácil cambiar hábitos, no es fácil cambiar paradigmas. Sin embargo, la persona que más bajó de peso son 66 libras en 4 meses. Este reto empieza en el mes de febrero y termina ahora en julio. El Club Vida Sana se centra en la nutrición y autoestima de personas que sufren de sobrepeso, diabetes, hipertensión y desnutrición, ya que en la actualidad desarrollar buen hábito alimenticio es una tarea complicada debido al ritmo de vida que llevan los seres humanos. Este tipo de tratamientos, este tipo de iniciativas contribuyen a que la persona sepa alimentarse mejor, a tener un mejor ritmo de vida, lo cual va a ayudar evidentemente que de manera individual tenga una mejor esperanza en cuanto a su vida, tenga una mejor calidad de la misma, y a nosotros nos permite también mejorar y optimizar los recursos que tienen que ser destinados para su cuidado. El principal objetivo de este club es aportar con conocimientos, actitudes y una buena nutrición familiar e individual en las personas. Para Viva Mejor, su médico en casa, con cámaras de Adrián García, reportó para ustedes Artur Miño. Hey, muchísimas gracias y felicitaciones a ese gran reportero que tenemos aquí de Viva Mejor, Artur. Gracias por estar en esta sintonía y gracias también por el reportaje. Tenemos una llamada al aire y vamos a contestarla. Hola, buenos días. Yes. ¿Cómo le va? ¿De dónde nos está ya, llamando? Ya, verá, quería preguntar al doctor si, verá, cuando uno... Dígame. Cuando una persona sufre de la tiroides, rebaja ahí las hormonas masculinas. Okay. Entonces, en este caso, sería de incrementarse otra vez hormonas masculinas para ponerse, como se dice, más varonil, más joven, para tener, sería incrementarse ahí cápsulas para fomentarse otra vez más varonil. Dígame, ¿qué sería de...? ¿Qué edad tiene usted? Eso más de que no tenga corticoides. Ok, claro. ¿Qué edad tiene usted, caballero? ¿Cuál es su edad? Sí, eso, gracias. Ok. No me escucha, aló. Bueno, ya más o menos le comprendimos lo que el señor necesita saber. Usted, doctor, que es el especialista en esto, ¿qué consejo le podemos dar?
que primero hay que estabilizar la hormona tiroidea, mantener los niveles de TSH normales, TSH 2, 3, dependiendo de la edad. Uh-huh. Si es mayor de 65 años, obviamente yo puedo tener una TSH mejor para tener los valores de T4 libres normales. Ahora, si tenemos un problema de disfunción eréctil o alguna alteración como hipogonadismo, nosotros tenemos que evaluar el eje gonadal y preguntarle qué le está pasando, si tiene síntomas, el cansancio asociado a esto, no erecciones matinales, dificultad para tener una relación sexual. Eso tenemos que valorarlo con un examen que se llama testosterona. Pedir si es un trastorno relacionado a nivel hipofisario o a nivel testicular. Entonces yo el nivel de FSH, el nivel de LH, que son dos hormonas, y el nivel de testosterona, me va a dar la luz y la información dónde está el problema. No daré reemplazo hormonal mientras esté la función gonadal normal. Entonces no se podría dar ningún medicamento si es que no haya un descenso de las hormonas masculinas. O sea, claro, primero que nada y habría que estudiar, cuantificarla, estudiarlos y ahí medicar. Tomar una conducta. No el hipotiroidismo causa descenso de las hormonas, y lo cual yo voy a inyectar algo o para la disfunción eréctil. Entonces tengo que identificar ante qué paciente estoy, porque puede ser una disfunción eréctil. Por otra causa. Por otra causa y ahí. Que no necesariamente es la tiroides. Exactamente. Entonces, mi querido amigo, lo primero que nada, hacerse un buen chequeo para determinar si en realidad el problema de su tiroides es el responsable de su disfunción eréctil o de su disminución de testosterona, que es la hormona masculina. Hay que estar muy seguro de eso porque dar tratamiento hormonal es una cuestión de mucha importancia y de mucho riesgo. No lo podemos dar a ciegas, ¿verdad, doctor? Exactamente. Tenemos otra llamada al aire. Vamos a contestarla. Hola, buenos días. ¿Cómo me le va? Sí, hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Sí, de la provincia del Oro, del Cantón Pasaje. Ah, de Pasaje. Qué bien, qué gusto. Díganos, ¿cuál es la pregunta que usted tiene el día de hoy? Verá, doctor, yo tengo una niña Down. Bájale el volumen a su televisor y escuche por el teléfono, por favor. Ya. Entonces le diagnosticaron hipotiroidismo. Ya. Pero en las pruebas le salen normales, la TSH y la T4, todos normales. Eso fue en el 2015-16 por ahí. Pero últimamente a ella se le volvió a hacer otra prueba, igual le salió normal. Ella tomaba levotiroxina. Pero últimamente a ella, el doctor, cuando yo la llevé últimamente, le suspendió la medicina. Y no sé qué realmente qué hacer porque la niña era delgada y durante el consumo de la levotiroxina ella se me engordó bastante. Y ahorita le suspendió la medicina y dijo que tenía tiroiditis. Mi preocupación es de que qué mismo ella tiene, cómo se puede diagnosticar si es hipertiroidismo o el hipotiroidismo en ella. Ella es Down, tiene 25 años. 25 años. Le agradecemos muchísimo por su llamada el día de hoy y estaremos atendiendo a su inquietud inmediatamente. ¿Cuál es su opinión, mi querido doctor? El hipotiroidismo por la tiroiditis de Hashimoto es muy frecuente en los Down. En el síndrome de Down es muy frecuente. Entonces, si yo identifico que tiene un anticuerpo positivo, como los anticuerpos microsomales o ATPO, ya estamos hablando de una tiroiditis. Y ya me está dando el pronóstico. Me está diciendo que sus hormonas tiroideas van a estar disminuidas casi por toda la vida. Y la otra es que debemos identificarla y medicarla de acuerdo a la circunstancia. Si con los 50 estaba bien, no tengo por qué suspender la medicación. Es decir, si yo vengo al control tomando 50 y tengo una TSH normal, el control tiene que seguir con los 50. Con los mismos 50 porque que ha estabilizado. La glándula está normal. Lo que hace falta se le da y con eso hacemos el control. Entonces, no tenemos por qué suspenderla. Los
pacientes que tienen síndrome de Down tienen son predispuestos a tener tiroiditis Hashimoto y lo van a tener toda la vida. Y van a necesitar la hormona de por vida y controles más periódicos. Y controles periódicos. Querida amiga, esperamos haberla ayudado con esta respuesta que el doctor Cedeño nos ha dado, a quien quiero agradecer una vez más mucho por haber estado con nosotros en este programa. Mi querido doctor, se ha terminado el programa, se nos fue el tiempo volando y quiero agradecerles a todas las personas que nos han estado viendo el día de hoy. Este es tu programa Viva Mejor, donde hemos hablado de las enfermedades de la tiroides. Recuerden que este programa se reprisa a las 7 de la noche por este su canal universitario. Y bueno, quiero agradecerles mucho la sintonía. Soy la doctora Gilda Moncayo y he sido la médico que he ido al día de hoy a sus casas junto con el doctor Cedeño. Así es que tengan muy buenos días y no se olviden, el reprisa a las 7 de la noche. Hasta mañana.